Buenos días, bueno, ya nos saludamos con todas y con todos. Muchas gracias por el esfuerzo de venir. A veces las urgencias nos convocan permanentemente y hay que hacer un esfuerzo consciente para priorizar lo importante por sobre lo urgente. Y formarnos, autoformarnos como dirigentes, es importante. Es una de las cosas más importantes que tenemos que encarar, y más en este tiempo, donde vivimos tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano y del Caribe, y podríamos decir también globalmente, vivimos un momento particular de nuestra historia. Y nos encuentra este momento en el lugar donde estamos, que es con altos niveles de responsabilidad en la conducción de nuestro gremio, en la conducción de nuestra central de trabajadores de la Argentina, y con el desafío como trabajadores de poder proponerle a la sociedad argentina y particularmente al movimiento popular, desde los valores que sostenemos como clase trabajadora y desde la perspectiva de nuestros intereses de clase, poder ser capaces de rearticular la unificación del movimiento popular en la Argentina, no solamente para que podamos resistir a las políticas neoliberales y más conservadoras en esta restauración conservadora que estamos atravesando en la región, sino también ser capaces de proponer alternativas. Alternativas que no nos lleven a nuevas frustraciones como pueblo. Y entonces son muchas las responsabilidades que tenemos como dirigentes, y que para poder encararlas no solamente tenemos que reafirmarnos en nuestra identidad de clase, reafirmarnos en el valor de las organizaciones que hemos sabido construir a lo largo de nuestra historia, sino también en la posibilidad de imaginarnos caminos alternativos. Cuando nosotros recuperamos una vieja frase, una vieja consigna del maestro Miranda, en la que afirmaba o inventamos o fracasamos, y nosotros dijimos, tenemos que reinventar nuestro gremio, tenemos que reinventar nuestra central, es porque en cada momento histórico así de crack, y en esos años en que se ponía en discusión, eran tiempos de construir una nueva sociedad en nuestro continente, para terminar con la colonia española, con la subordinación a ella, y poder pensar en la organización de nuevas naciones. Ese es un tiempo en que él tomó esa frase, y este es un tiempo en el que nosotros también tenemos que retomarlo, por eso es que lo hicimos. Porque es muy difícil pensar una respuesta a este momento histórico donde tenemos que asumir que muchas de las estrategias que como trabajadores llevamos adelante fracasaron, fueron vencidas, no fracasaron, sino que fueron vencidas por el poder de los grandes grupos económicos que dominan y gobiernan en nuestra nación y en nuestras naciones. Bueno, tenemos que repensar nuestros valores y nuestras estrategias para poder construir caminos alternativos.
Por eso que dijimos y nos planteamos como objetivo en ATEX y en nuestra CTA reinventar nuestras organizaciones. Y si tenemos que reinventar los espacios colectivos, tenemos que ser capaces también de revisarnos individualmente, cada uno, cada una de nosotros, para rascar de nuestros interiores, de nuestro acervo cultural, de nuestra historia, de nuestras experiencias, pero también de nuestra capacidad creativa, la posibilidad de construir propuestas alternativas, como decía al comienzo. Partiendo de esta base, es que nosotros en enero de este año, en esta idea de generar nuevos espacios de organización que integren las distintas experiencias y las distintas capacidades que hay al interior de nuestro gremio, estaba mirando la hora para no irme, es que constituimos este espacio. Yo no sé si es la primera vez que lo hacemos. Seguramente ha habido otros momentos de nuestra historia donde constituimos un espacio organizativo que espero que le demos continuidad en el tiempo. Va a depender de nosotros, no depende de otros. Un espacio que integre a los distintos sectores organizados de los trabajadores en ATE, que estamos directamente vinculados a la problemática de la seguridad social. Nosotros no pensamos que se pueda defender el derecho de los trabajadores del PAMI y de la obra social de los jubilados si no le hacemos una pelea en conjunto con los jubilados. Y si al mismo tiempo no discutimos cuáles son las políticas de salud que no terminen subordinadas a las estrategias del segurismo que se alienta desde el Banco Mundial, que el gobierno ha planteado como línea principal de intervención la cobertura universal de salud, que bajo palabras bellas, universalidad, lo que intenta es transferir recursos del Estado hacia los sectores privados. Es muy difícil pensar defender los derechos de los trabajadores en el ANSES en un momento en que el gobierno nacional ha tomado una iniciativa política que es aprobar una ley bajo una bella consigna de reparación. Y digo, y repito lo de bello, porque con esto de las palabras no son cosas huecas, impactan en el consciente y en el inconsciente de nuestro pueblo, o sea, lo convocan a objetivos superiores. La reparación con nuestro jubilado, ¿quién no se siente convocado con eso? Pero sin embargo, en el marco de esta ley, que no solamente fue una mentira y que además se está corroborando día a día y se demuestra como fracaso, pero en el marco de esta ley han planteado como ley en la Argentina que en 3 años hay que redefinir el sistema previsional. O sea que los tipos se están planteando como objetivo, antes de terminar su mandato, terminar con el sistema público y solidario de previsional. ¿Cómo pensamos el derecho de los trabajadores del ANSES si no es en el marco de pensar los instrumentos del Estado para garantizar la seguridad social y la previsión social, en este caso
de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cómo imaginamos defender los derechos de los trabajadores, de los institutos previsionales en las provincias, cuando los institutos previsionales hay una ofensiva como para terminar con ellos, completando lo que se inició en los años 90? Porque cuando hablamos de restauración conservadora, lo que decimos es restaurar aquellos valores y aquellas políticas que tuvieron una fuerte hegemonía en los años de la dictadura, que después se reinstalaron en los 90 en la Argentina a través de la primera y segunda reforma del Estado, y que se continúa en este tiempo en esta tercera reforma del Estado en curso, y que quiere terminar con los institutos previsionales de las provincias, y que va a avanzar también sobre las obras sociales provinciales, que si bien hoy son un pilar del sistema segurista y que tenemos que reconocer en la absoluta mayoría, no voy a hablar de todos porque no la conozco absolutamente a todos, seguramente en esta jornada vamos también a abordarlo, pero es una... las obras sociales en las provincias, yo conozco más la de Lioma, en la provincia de Buenos Aires, es una inmensa boca de salida de aporte del bolsillo de los trabajadores, de sueldo directo e indirecto, hacia el sector privado de la salud, que lo determina. Y así podemos, de seguido, explicar situaciones donde está vinculado el derecho de los trabajadores que defendemos, el derecho de los trabajadores activos y jubilados que defendemos, cómo está organizado el Estado y en función de qué intereses está organizado el Estado, y en el marco de qué estrategias de dominación que nos agreden. Entonces, por eso es que decidimos generar este espacio de organización en enero, creo que comenzamos en enero, los que estuvieron más, me corregirán si me equivoco, los que estuvieron más directamente vinculados a esto, que son gran parte de los que estamos acá, MGLL. Y a partir de este espacio poder ser capaces de generar iniciativas de debate político, de acción política y gremial de cara a la sociedad, porque lo que tenemos que disputar es la conciencia de nuestra sociedad, la conciencia de nuestro pueblo, y la conciencia de nuestros propios compañeros y compañeras. Yo hay una cosa que siempre me reitero, que tiene que hacer mirarnos hacia el interior. La pelea por la previsión, los que la han sostenido a lo largo de estos más de 20 años han sido los jubilados, con sus marchas todos los miércoles, y con diversas acciones, primero contra la privatización del sistema previsional, después por su recuperación y ahora por defenderlo. Y los más directamente interesados no son los jubilados, sino que somos los activos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que disputar la conciencia del conjunto de nuestro pueblo empieza por disputar la conciencia de nuestros propios compañeros, dirigentes y militantes y delegados de nuestra organización, para quienes a veces demasiado reiteradamente o demasiado firmemente instaladas en nuestras prácticas, en nuestras prácticas cotidianas, la sectorización, el abordaje focalizado de los problemas, nos permite tener una mirada y una práctica integral. Y tiene que ser un esfuerzo consciente asumir una práctica integral del derecho del trabajador,
del derecho del trabajador jubilado, del derecho del pueblo a la salud, a la seguridad social, y la organización del Estado en función de esos derechos. Entonces, en un momento en que tenemos que incrementar nuestros esfuerzos, estuvimos en el Congreso de la CLATE y ahí pudimos apreciar, no porque lo desconociéramos, a veces lo que pasa es que a veces se pierde de vista como el árbol nos impide ver el bosque, para utilizar un viejo refrán. Pero estas reformas del Estado están en curso en toda la región. Las lleva adelante el gobierno de Argentina, el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, y así de seguido. Entonces, así como decimos, a veces reiteradamente decimos no hay posibilidad de liberarnos como nación si no es en el marco de la patria grande latinoamericana, también decimos que no hay posibilidad de resistir a este embate de la restauración conservadora si no es en un marco regional. Entonces, tomamos la decisión, ahí entre otras cosas, íbamos a realizar un encuentro en Brasil, que es uno de los lugares donde, pero bueno, eso se postergó. Lo íbamos a hacer el día de la huelga, íbamos a hacer el viernes que pasó, íbamos a hacer un encuentro en Brasil para abordar estos temas. Bueno, por suerte el proceso avanzó más rápidamente en Brasil y hubo una huelga nacional verdaderamente importantísima. Y al mismo tiempo dijimos, bueno, pero tenemos que consolidar este grupo, consolidar este equipo de trabajo, profundizar en la formación de nuestros dirigentes. Podríamos haber imaginado un evento, un acto público, y la verdad que, bueno, seguramente de esta jornada de formación surgirán distintas iniciativas. Pero queríamos empezar consolidando, enraizando la formación de nuestro pueblo, la autoformación, la posibilidad de pensar todo el panorama. Por eso es que ustedes habrán visto el programa, y es pesado, va a haber que sostenerlo. Y es probable que tengamos que hacer otros encuentros de autoformación de este mismo equipo. Porque a veces no se puede completar todo lo que quisiéramos, y seguramente hay otros temas que contextualizan estos temas que vamos a abordar en estos tres que nos van a requerir. Así que, desde esta perspectiva está planteada esta jornada de formación. Yo le quiero agradecer mucho, compañero de Chile. Recordame tu nombre, Patricio Guzmán. A Patricio, porque, bueno, en Chile se están dando luchas verdaderamente masivas, importantísimas, para terminar con lo que acá eran las AFJP y allá creo que son AFP, ¿no? AFP. Y están en un momento muy propicio, o sea que tienen muchas cosas como para ayudarnos a pensar este momento. ¿Cómo pensamos, y acá
me meto en el, ya ahí terminando, en algunas ideas de continuidad de esto. Primero, nosotros pensamos que la nación no es la capital federal, no es Belgrano 2527. ATE Nacional es donde están los afiliados de ATE organizados en cada rincón del país. Por eso es que hoy este equipo nacional no está integrado solamente por los secretarios generales de alguna de las juntas internas de, o de algunas juntas internas de PAN y ANSE o de institutos provisionales o presidencia y autoridades del centro de jubilados o del Consejo Directivo Nacional. Habremos en este equipo compañeras y compañeros de varias provincias. Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que este espacio que está estructurado a nivel nacional se multiplique y se reproduzca en cada provincia y, si es posible, en cada seccional. Que este privilegio que nosotros tenemos, porque yo siempre digo, me siento un privilegiado cuando me reúno con 10, 20, 50 compañeras, compañeros de todo el país y podemos pensar juntos e imaginar y soñar juntos. Digo, en una organización que somos casi 300.000 afiliados, 50, que lo podamos hacer, somos unos privilegiados. Nuestra tarea tiene que estar, tender a que el mismo privilegio que tenemos nosotros lo tengan los 300.000 afiliados, o por lo menos los 20.000 afiliados, los 20.000 delegados, perdón, de nuestro gremio, para no hablar de los nuevos afiliados a los que tenemos que ir convocando, porque esto tiene, esta formación nuestra, el plan de laburo que emane para discutir el sistema de seguridad social en la Argentina, de este equipo de trabajo, tiene que ser un instrumento de crecimiento de nuestro gremio, de crecimiento cualitativo en términos individuales y colectivos, pero también de crecimiento cuantitativo. Porque la interna real que tenemos los trabajadores estatales, que estamos en ATE, no es con otras listas o agrupaciones que están dentro de ATE. La interna real es con UPCN. Es un modelo de organización sindical funcional a la estructura de poder en la Argentina, en la que muchos de nosotros la sabemos porque la sufrimos, pero no necesariamente es consciente en el conjunto de los trabajadores estatales. No por nada tenemos más o menos la misma cantidad de afiliados, ellos tienen un poco menos que nosotros, en el Estado Nacional un poco más. Pero además, gran parte de los trabajadores estatales o no están afiliados o están afiliados a otras organizaciones sectoriales. Esta visión de que el problema se resuelve aislándose sectorialmente es una cultura que está incorporada en gran parte de nuestro pueblo. Yo siempre digo, seamos conscientes, nosotros somos 3 millones y medio de trabajadores estatales y ATE somos 300.000. O sea, somos una organización poderosa, pero débil en términos de tiempo, los tiempos organizativos. La provincia está. Débil en términos de lo que necesitamos organizar para tener poder real. Lo que necesitamos formar. Lidia. Con música de fondo, así es más. Por suerte no fue una cosa así
un Led Zeppelin, no, no un Led Zeppelin. Entonces, a nosotros nos tienen que ayudar a planificar el crecimiento y el modelo de sindicato que hay, que es necesario construir en la Argentina. Y en ese, estas son las cosas que a nosotros nos están convocando, porque cuando, si nosotros somos capaces de reproducir este tema, esta formación en cada provincia, en cada seccional, vamos a ir a discutir y vamos a estar instalando en el debate de esos sectores de nuestra sociedad un aspecto nuclear del el debate en torno al rol del Estado en la Argentina. Entonces, nos convocamos a eso, a crecer en cantidad, a crecer en calidad, a prepararnos para este debate. Nosotros tenemos que impedir que el gobierno logre transferir los institutos previsionales provinciales a la nación. Tenemos que impedir que esa nueva ley que quieren hacer de reforma del sistema previsional puedan concretarla en el transcurso de estos años de gobierno. Tenemos que impedir que la cobertura universal de salud como programa que universaliza la propuesta del Banco Mundial se pueda instalar como modelo prestacional y de política de salud en el país. Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hurgar en lo mejor de nuestras tradiciones, en lo mejor de nuestras experiencias como pueblo, las propuestas y políticas alternativas y la fuerza organizada que lo haga viable. Así que, y esto lo tenemos que hacer en el marco latinoamericano. No se puede pensar en términos locales. No hay salida en términos locales a estos dilemas que atravesamos como sociedad. Y eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque las urgencias de la falta de laburo, de la falta de sueldos miserables, de las urgencias de laburo, de las peleas que tenemos con los gerentes o con los directores, bueno, esas urgencias están permanentemente, la tenemos permanentemente encima. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente de salir a construir. Así que bueno, una perspectiva diferente. Así que yo les agradezco de nuevo el esfuerzo de todos ustedes de estar acá. Estoy seguro que nos vamos a nutrir mucho, porque bueno, todos los expositores que están convocados son de acreditada capacidad, de experiencia y de acción, y de conocimiento y de saberes, así que seguramente nos van a ayudar mucho, y nos va a ayudar mucho también los saberes de cada uno de nosotros. Por eso que decimos que hay autoformación de cada uno de nosotros, de los saberes de cada uno de nosotros nos tenemos que nutrir colectivamente. Esta es la mejor manera de construir poder en términos de conocimiento. Así que gracias de nuevo por estar y espero que le saquemos mucho provecho a esta jornada de trabajo. Este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del sector público alzamos nuestra voz en defensa del derecho a la previsión social. Solemos preguntar a nuestros niños qué quieren hacer cuando sean grandes, pero los trabajadores nos preguntamos qué va a hacer de nosotros cuando seamos mayores. Desde hace décadas, en la mayoría de las constituciones de nuestros países, se reconoce el derecho a la jubilación digna. Sin embargo, cuando llegamos al fin de nuestra vida laboral, nos encontramos con muchas dificultades para acceder al beneficio jubilatorio o bien percibimos beneficios equivalentes a un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Ya sea por ahorros previsionales de los trabajadores en fondos privados, llamados AFJP, o por los sistemas públicos sin participación de los trabajadores, la realidad demuestra que existe una estafa.
En Brasil, en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Perú y en toda nuestra región, los trabajadores estamos empezando a discutir el sistema previsional jubilatorio que necesitamos. Este problema te importa. Te importa a ti como a tus padres y abuelos. Le importa a tus hijos como a ti. Porque, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Mejor que empecemos juntos a pensarlo desde ahora. Por un sistema jubilatorio público, estatal, solidario y administrado por sus beneficiarios, este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del Estado alzamos nuestra voz.